Bendiciones para todos, buenos días, un placer saludarles. Desde la ciudad de Toronto les damos la cordial bienvenida a nuestro tiempo de oración. Iniciamos una nueva semana y el corazón se llena de expectativas porque si la palabra de Dios ha sido sembrada en él, hay cosas por hacer. La palabra de Dios que nos dan en nuestras iglesias son las tareas, asignaciones que Dios deja para nosotros que comprometen nuestra disposición, pero que además comprometen a Dios con cumplir las promesas que se desatan de su palabra. Dios da palabra no para que nuestra mente se llene de teología o de conocimiento bíblico, simplemente no. Dios nos da palabra para cambiar nuestra vida, para que podamos vivir en esa plenitud que Dios ha planeado y que opera a partir de la aplicación de su palabra en nosotros. Así que al inicio de este nuevo día y de esta nueva semana, asegurémonos de tener propósitos claros y de aseguremos también que la palabra recibida pueda cumplir el objetivo para lo cual ha sido enviada. Al inicio de este nuevo día y de esta nueva semana, aferrémonos al amor de Dios. Confiemos en que Él está con nosotros. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Él es nuestro gran amigo y nos ha dado su Espíritu para que vive en nosotros, de tal forma que no solo nos movemos por donde Dios se mueve, sino que Dios se mueve donde nosotros nos movemos. Él está dentro de nosotros, el amoroso Espíritu Santo, el que nos guía toda la verdad, el que nos comunica quién es Jesús, el que nos sostiene cada día y que con su fruto cambia nuestro carácter. Con su poder sobrenatural, con sus dones, nos da la posibilidad de enfrentar lo imposible y lograrlo. Que sean todos bienvenidos a esta oración y que Dios llene de gracia esta semana, una semana muy linda que nos regala nuestro Salvador. Tengo aquí el saludito para los que ya están en comunión con nosotros. Vamos a saludar rápidamente a los que van llegando a nuestra oración esta mañana. Muy buenos días para todos, les bendigo. Saludamos, Angie le da el saludo y la bendición para cada uno de ustedes, un saludo de Angie. También Lady Candela, buenos días, Lady, bendiciones. Dori Felicitas, muy buenos días. Luz Estela Gavidia, buenos días. Carlos Alberto, bendiciones para ti y para toda la familia en el nombre de Jesús. Buenos días para Marilyn Sánchez. Luz Estela Mejía, buenos días. Pastora Nelly Tafur, bendiciones, mi amada pastora, ánimo, bendigo su vida. Giovanni García, Dios te bendiga, Jova, para ti y para toda la gente en Mississauga, un abrazo. Alicia Inés Medina, muy buenos días, nos saluda desde Argentina en Buenos Aires, Dios les bendiga. También un saludo para Liliana Terán, Olguita Santa Cruz, buenos días. Buenos días para John Valencia, Diana Ocampo, buenos días para Janet de Chenique. Bendiciones para Deyalmira, buenos días, Dios bendiga tu vida y familia. Marilyn Sánchez, gran bendición para ti también, hermanita. Sorelena Mejía, muy buenos días. Buenos días para toda la gente que nos sigue a través de CCA Maranata Canadá y de Iglesia Maranata Toronto en Facebook. También la gente que nos sigue a través del perfil de este servidor, Pastor Rubén Darío Quijano, que Dios les bendiga. Igualmente a la gente que nos sigue a través de YouTube, un abrazo para todos ustedes. La gente que nos sigue a través de www.maranatacanadá.org. Dios les bendiga, una bendición tenerles con nosotros también. Así que todos son bienvenidos. Maite Mendoza, Dios te bendiga. Claudita Aguilar, mil bendiciones. Buenos días para Alexis Vanessa Mendoza, mil bendiciones para ti, mi niña. Buenos días para la pastora Rosa Mendoza, te amo, te bendigo, bendigo tu vida. Buenos días para Luis Goncalves, Luis, Dios te bendiga para ti y para Yalmira siempre. Mi abrazo fraterno, les amamos de una manera muy fuerte. María Méndez, Dios te bendiga. Buenos días para Juana Torres. Alicia Rendón, buenos días. María Villegas, Pastora Rosa, te saludo, Pastora Rosa. Pastor René también, bendiciones, te amo. Buenos días para Eliana Haddad, Freddy Alexander Domínguez en España. Por cierto, Freddy Alexander, lo bendecimos. Si ustedes quieren tener un buen tiempo con Dios, Freddy Alexander tiene también su tiempo de intimidad, de oración, y ahí ha estado por mucho tiempo. Te bendigo allá en España, te amo. Tania Rivera, Dios te bendiga. Digny Maynor, Dios te bendiga. Diego Lazo, muy buenos días. Jeremy Barrios, buenos días. También bendiciones para Evelyn Nubia, Dios te bendiga. Bueno, y los que siguen llegando, Clara Mendoza, se me saltan algunos.
la Iglesia Cristiana Cuadrangular. Dios les bendiga en Barranca Bermeja. Hombre, saludos para la gente en Barranca Bermeja, para grandes amigos que tengo allá, gente a quien admiro, que hace días que no los veo, bastante que no los veo. Les amo y les bendigo a toda la gente allá en Barranca Bermeja. Un afecto muy sincero por todos ustedes. Rosa Goris, Dios te bendiga. Bendiciones para Elaine, Dios te bendiga. Elaine, te amo, hija. Bendigo tu vida y tu ministerio. Graciela Bazán, Dios te bendiga. Raimes, Dios te bendiga. Excelente predicación ayer en Mississauga, Raimes. Gracias a Dios por la palabra que te da, por la forma como el Señor te usa. Jadkeni Peña, buenos días. Viviana Atencia, sí. Adrianita Medina, Dios te bendiga, Adrianita. Virgen Corredora, Dios te bendiga. Pastor René, bendiciones. Bueno, todos los que van llegando, sean todos bienvenidos a nuestra oración de esta mañana. Hoy aquí en Canadá es un día muy especial para los canadienses, y es que hoy es un día que llamamos Victoria Day. ¿Qué es el Victoria Day? Es el día de Victoria. Entonces, más allá de los orígenes y lo que humanamente celebran, pues nosotros lo usamos para la victoria nuestra. Es por eso que hoy en nuestra oración de clamor vamos a tener una oración muy especial. Hoy será nuestra oración de victoria. Hoy no vamos a dejar que nada nos sumerja en el fracaso. No vamos a permitir que nada nos haga apartar de las promesas que el Señor nos ha dado de ser más que vencedores. Hoy vamos a orar por la victoria en todas las áreas, la victoria en tu vida de familia, la victoria en tu hogar, la victoria en tus finanzas, la victoria sobre esta pandemia y todas las consecuencias que ella conlleva. Hoy es un día para clamarle al Señor y reclamar las promesas que Él nos ha dado, de que si nos aferramos a Él, si seguimos su palabra, siempre venceremos. Tengo algunos pasajes, o algún pasaje al menos, tengo varios, pero voy a compartir un pasaje que creo que es de mucha edificación. En Romanos 8, 35 al 37, nos habla de ser más que vencedores, y escuche lo que dice la palabra. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No estamos exentos de pasar por circunstancias difíciles, de apremio. Es parte de la vida. Pero lo que nos promete aquí la palabra no es que no vendrán tribulaciones, ni angustias, ni persecuciones, ni hambre, ni desnudez, ni espada. Todo eso es posible que venga a la vida de un creyente que ama a Dios. Pero lo que Dios nos asegura es que esas circunstancias adversas que amenazan con derrotarnos no son otra cosa que un instrumento para mostrar el amor de Dios, que estará con nosotros en todo momento y circunstancia, y al final, por medio de esos momentos difíciles y de apremio, es que nos convertimos en más que vencedores. Así que hoy vamos a orar por esa victoria en todas las áreas de tu vida. Yo no quiero que tú te acostumbres a un evangelio de derrota. Yo no quiero que tú te acostumbres a vivir con las sobras de lo que el cielo te quiera dar. Porque el cielo no da sobras para sus hijos. Nadie le da las sobras a sus hijos. Angie tiene una frase aquí en familia, porque nuestro perro le hemos enseñado a que no vele comida. Entonces no se le permite velar. Pero el perro siempre se acerca y le pone a uno su carita aquí en la pierna mientras estamos al comedor esperando a ver que algo le den. Y Angie dice varias veces, le he escuchado decir, si la gente tuviera la fe que tiene nuestro perro, viviríamos en mucha bendición. Sí, el perrito tiene fe que algún día le caiga algo, no le va a caer. Pero escúcheme, ¿sabe por qué? Porque a los perros ni siquiera le damos los sobrados. Le compramos su comidita, la que es para él, a un perro, ahora a un hijo. Usted a un hijo no le da sobrados, usted a un hijo le da lo mejor, usted le prepara su alimento, se lo pone y le demuestra que usted compra lo que esté de esa nevera es para él. Pues bueno, si eso lo hacemos nosotros siendo malos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no hará provisión en todas las áreas para que sus hijos estén bien? El amor de Dios te da la victoria. Las circunstancias difíciles no te pueden alejar del amor de un Dios que te ha hecho más que vencedor. Dios ha hecho provisión para ese problema, ha hecho provisión para esa adversidad. Escúchame, Dios ha hecho provisión para ese enemigo
y esa persona que te hace daño. Dios ha hecho provisión para esta pandemia, para tu soledad, para los problemas financieros. Él ha hecho provisión y tú, sea que lo entiendas o no, saldrás más que vencedor. Claro, si confías en Él, porque a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Ese es el tema de nuestra oración. Yo te invito para que en esta mañana te conectes muy bien con el Espíritu Santo y a través de la oración hagamos que la victoria de Dios se haga una realidad en nuestras vidas. Hoy en Victoria Day, este es nuestra oración de clamor, la oración de victoria. Comparte con otros y en tan solo unos segundos damos inicio a nuestra oración de clamor. Cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Permite que el Espíritu Santo llene tu vida de su presencia y tu casa, allí donde estás, puedas sentir ese fluir maravilloso del Dios que te da la victoria. Padre, yo te doy gracias por este nuevo día. Iniciando esta semana, queremos agradecerte por la iglesia, por lo que significa ser parte de tu iglesia. Gracias, Padre. Gracias por el llamado que le das a hombres y mujeres para que nos edifiquen. Y gracias, Padre, por cada uno de nuestros hermanos que empujan una fe colectiva que permite que la visión tuya afecte nuestra vida y que no estemos solos en nuestras luchas. Gracias, Padre. Qué triste sería la vida sin iglesia. Pero está la iglesia, un regalo maravilloso que el cielo nos proporciona, para recordarnos que somos de una familia eterna, que tiene un Padre en el cielo, un Salvador que murió por nosotros y el Espíritu Santo que nos une cada día con su presencia. Padre, gracias te doy por todos mis hermanos que hoy me acompañan. Gracias, Señor, por cada uno de los que llegan a esta oración. Yo les bendigo y bendigo todo lo que hacen. Bendigo, Padre, la palabra que les ha sido sembrada en sus corazones. Y bendigo además los propósitos que tienes para ellos a partir de este día. Gracias, Señor. Creemos en tus planes y propósitos para tus hijos. Por eso nos acercamos confiadamente al trono donde tu gracia nos da lo que requerimos, Padre. Padre, te damos gracias por este nuevo día. Queremos orar por una cantidad de circunstancias, incluyendo la victoria de nuestra vida. Pero antes, queremos orar por nuestro Padre Nahum Rosario. Gracias por nuestro Padre y Apóstol, por su vida. Gracias por Mamá Minerva. Gracias por el ministerio y por toda la gracia espiritual que has depositado en ellos y que se nos transmite a través del Espíritu que cargan. Oramos por la salud de Papá Nahum. Bendecimos su salud, para que sea fortalecido, para que cualquier dificultad que su cuerpo esté manifestando sea bloqueada en el poder de la sangre de Cristo, porque por su llaga hemos sido nosotros curados. Hago demanda por la salud de mi Padre y Apóstol, para que en tu gracia, Señor, sea sanado y bendecido. Dale fuerzas como de búfalo. Dale gracia, Padre, para hacer todo lo que le has puesto por hacer. Orando por mi Padre y Apóstol, bendigo a todos mis hermanos
que hoy están con nosotros. Bendigo a los pastores que nos acompañan en esta oración. Bendigo sus ministerios y también hago demanda a la gracia de ellos. Oro por la fortaleza espiritual de cada familia pastoral, por la fortaleza anímica, por la fortaleza de sus vidas de familia y de su relación de familia. Oro por cada pastor, por cada pastora, por sus hijos, por todas las formas como debe estar afectándoles esta pandemia, Padre. Oro para que tus siervos estén fortalecidos y la paz de Cristo esté sobre ellos para que asimismo puedan transmitir vida y espiritualidad sobre todo tu pueblo. Padre, iniciamos esta semana y nos aferramos de la gracia, nos aferramos de la fe que tú nos has dado, nos aferramos de las promesas maravillosas. Padre, gracias por permitirnos estar aún en carrera y en victoria. Gracias porque las dificultades solo son trampolines que nos arrojan a la victoria que tú nos has preparado. Gracias, Padre. Oro por esta pandemia y por las gentes que están afectadas, por los que están enfermos, por los que están en clínicas, por los que están en cuidados intensivos. Padre, pido tu gracia sobre ellos, una gracia sanadora, liberadora. Llamo la vida y reprendo la muerte en el nombre de Jesús. Oro, Padre, para que esta pandemia cese, para que pueda el mundo recibir algún consuelo en medio de toda la muerte que se está dando en el mundo. Oro, Padre, para que tu pueblo sea guardado, protegido, cada uno de los tuyos sean guardados de contagio, guardados de la muerte, guardados de enfermedad. Protege tu pueblo en medio de este tiempo y trae alivio a una tierra que clama por misericordia, Padre Celestial. Tu palabra dice que si tu pueblo se humilla y clama y se apartan del camino confesando sus pecados, tú oirás desde el cielo. Como siervo y sacerdote tuyo, Padre, yo pido perdón por nuestros pecados, por los pecados personales, familiares, por los pecados de la iglesia, por los pecados de nuestras ciudades, de nuestras naciones, de sus legisladores, de los ejecutivos que están en presidencia y demás cargos de honor. Oro, Padre Celestial, para que tu gracia traiga perdón sobre la tierra y tu amor traiga sanidad en medio de toda esta pandemia por la que estamos atravesando. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración y gracias por proteger y bendecir a tu pueblo. Gracias por bendecir a una tierra que se aparta de ti, pero para la cual tú tienes un plan de salvación. Ayúdanos a llevar ese mensaje. Danos la oportunidad de predicar, de seguir predicando, de poder llevar el evangelio a otras personas en este tiempo que tú nos permites vivir. Padre, yo te doy gracias. Levanta tu mano, vamos a orar por nuestra victoria. Dile, Señor, vengo a clamar por mi victoria. Vengo a pedirte que tu victoria sea una realidad en mi vida en este día. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos este tiempo espiritual que tú nos das y bendecimos la posibilidad de acercarnos a ti. Oramos hoy por nuestra victoria. Padre Celestial, vengo a avivar mi victoria con el poder de la resurrección dentro de mí. Yo estoy completo en el Señor Jesucristo y declaro que su presencia en mi vida me aviva para la victoria. Estoy trayendo la victoria a mi vida basado en las promesas de gloria que tú nos has dado. Yo soy más que vencedor y estoy designado a vencer. Toda lucha y confrontación que tenga en la vida terminará en una gran victoria, porque tú estás de mi parte, porque el que venció la muerte me ayuda, me sostiene, y si venció la muerte lo vence todo, Padre. Yo vengo a avivar mi corazón con una victoria fruto de mi fe. Vengo a llenar mi corazón de confianza en tus promesas, confianza en tu fidelidad, confianza en la palabra que tú has dado. Nunca me fallarás, nunca me abandonarás. Tú eres la fuerza de mi vida. Aunque sean transportados los montes a la mar, yo estaré confiado y seguro. Tu palabra dice que el justo está confiado como un león. Yo descanso en tu amor, descanso en tus promesas. Sé que tú me ayudas, que no me abandonas. Gracias, Padre Celestial. Oh, Padre, que mi victoria incremente en mi vida tu poder. Que por la victoria yo tenga más revelación de quién eres tú y de quién soy yo a través de tu gracia. Que tu bendición aporte a mi vida fuerza todos los días. Padre, que yo pueda vivir por fe y no por vista. Dame el poder espiritual para vivir en la fe de lo que tú has dicho, para no ver mi vida
a la luz de las circunstancias amenazantes, sino poder ver mi vida desde los lugares celestiales con Cristo y poder ver tus promesas y saber que las cumplirás. Saldré airoso de toda confrontación, saldré airoso de todo tiempo difícil, saldré vencedor ante toda amenaza. Tú eres el Dios de mi victoria, en ti yo me encuentro seguro, Padre. ¿Qué sería de mi vida si no te tuviese a mi lado? Gracias, Padre. Yo sé que venceré en medio de todas las circunstancias por las que tenga que atravesar. Padre, en esta mañana, unido con mis hermanos, estoy clamando por una victoria especial. Traigo a cada uno de mis hermanitos delante de ti, Padre, para que la victoria les sea revelada, para que sus corazones se llenen de una fe para vencer. Hago demanda al poder de la sangre preciosa de Cristo, que es la base y fundamento de nuestra victoria, porque Él venció la muerte y se levantó al tercer día. Yo voy a vencer en toda circunstancia. Jesús, tras resucitar, prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, y dijo que aunque en el mundo habría aflicciones, nos invitó a confiar. Él dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Gracias, porque la victoria de Cristo es mi victoria, porque en su victoria yo voy a vencer. Gracias, Padre Celestial, con todos mis hermanos, orando por la victoria particular de cada uno de ellos. Tú conoces sus luchas, tú conoces el tramo de la vida que están atravesando y cuánto necesitan de tu ayuda, en qué áreas necesitan su victoria. Yo clamo por ellos, los pongo delante de tu altar, Padre, intercedo por ellos, siguiendo los pasos de mi Cristo, el gran intercesor por nosotros, las sus ovejas. Yo oro, Padre Celestial, para que tus hijos sean impregnados del espíritu de victoria y sea erradicado de su corazón todo espíritu de fracaso, todo espíritu de mediocridad, todo espíritu de conformismo ante el dolor, ante la aflicción, ante la pérdida. Levanta tu iglesia, levanta tu pueblo para que pueda vivir la victoria que tú nos has prometido. Reclamo para este día, Padre Celestial, la victoria sobre mi corazón. Yo declaro que tengo un corazón alegre que me hace bien como medicina. Sana mi corazón en todas las áreas, Padre. Lléname de gozo para este día y para todos los días de mi vida. Hay victoria sobre toda angustia, sobre toda tristeza, sobre toda pesadez interna. Pongo delante de tu altar las sensaciones de mi corazón y a mi corazón le doy órdenes espirituales. Le ordeno: bendice, alma mía, Jehová, bendice mi corazón a mi Dios. Bendice a aquel que nos ha salvado, aquel que nos ha perdonado, aquel que nos sostiene. Mi corazón se llena de fuerza espiritual, un corazón fuerte, fruto del nuevo nacimiento, porque el corazón de piedra fue quitado de mi corazón, de mi vida, y me ha sido puesto un corazón sensible a Dios, un corazón que ama a mi Señor, un corazón que es transformado en un amor verdadero. Transforma mi corazón y no dejes que se doblegue, Padre, que mi corazón no me lleve al fracaso, que mi corazón no me haga manipulable ante las circunstancias, el dolor y el miedo, que mi corazón reciba el poder de la victoria, Padre, y que sepa yo que saldré adelante. Recibo un corazón vencedor, recibo un corazón que aguanta, soporta y cambia circunstancias. Mis sentimientos y sensaciones no me pueden doblegar, porque Cristo está dentro de mí para darme de su poder y de su amor. Estoy orando por la victoria, Padre. Oro en este día para una victoria especial contra el pecado. El pecado a mí no me va a vencer, ni a mi casa, ni a mis hijos, ni a mis generaciones. Oro por la victoria contra toda tentación. Dame dominio propio, Padre. Ayúdame, Padre, a obedecerte. Ayúdame a cooperar con el Espíritu Santo para vivir la vida de santidad que tú me has determinado. Tú me has dicho que seas santo porque tú eres santo, y si me das una orden es porque lo puedo hacer. Jamás me pedirías un tipo de vida que yo no pueda vivir. Por eso hago demanda al poder del cielo para vivir una vida en santidad. Dame la victoria sobre todas las debilidades que combaten
parten en mis miembros. Dame la victoria, Padre, sobre toda concupiscencia que me quiere arrastrar. Dame la victoria sobre todo llamado que el mundo me hace a vivir en la mediocridad de otros. Dame la victoria, Padre, sobre toda incitación al pecado. No me dejes caer. Me aferro de tu mano, Padre. Quiero mantenerme firme hasta el último de mis días. Y el que esté firme, dice la Biblia, cuide que no caiga. Me estoy cuidando, Padre, ayúdame. No me dejes fracasar. No dejes que una mala decisión traiga la derrota a mi vida. Por el contrario, dame mi victoria, Padre. Yo declaro proféticamente que al final de este día habré vencido, el pecado estará vencido y yo tendré un gozo y un crecimiento. Hago mi demanda por la corona que tú has preparado y reservado para los que te aman. Por eso, Padre, dame fuerza ante el pecado para no ceder. Dame la victoria sobre todas mis debilidades. Hazme un hombre dependiente de ti. Cambia mi corazón para que te ame y para que prefiera el camino de la santidad en el nombre poderoso de Jesús. Dame la victoria en mi vida, Padre. Dame victoria en mis finanzas. Vengo a pelear contra toda obra del diablo para traer pobreza, miseria, ruina y escasez sobre mi vida y mis generaciones. Dame la victoria en las finanzas en este tiempo donde el mundo está pasando por una gran recesión. Dame la victoria, Padre, en todos los proyectos financieros. Yo no dependo de que esta plaga termine. Yo dependo del Dios que me sostiene. Tú eres mi proveedor, Jehová Jiré. De ti viene la provisión. Tú abres las ventanas de los cielos y desciende tu bendición hasta que sobre y abunde. Por eso en esta mañana, pidiendo por la victoria de nuestras finanzas, hago demanda, Padre, a tus promesas de abundancia, de sostenimiento. Tú eres nuestro Padre. Y en ese orden de ideas, como sacerdote, oro por todos los diezmos y ofrendas presentados en toda iglesia que esté en esta oración, Padre. Bendigo ese lugar donde llevan sus ofrendas. Bendigo a todo el que entrega con amor su diezmo, su ofrenda, su siembra para su ministerio. Bendigo a esos valientes que sostienen tu obra y la visión en tiempos difíciles, para que no mengüe la fe, para que no mengüe la visión tuya sobre un pueblo y sobre una ciudad. Padre, que los diezmos y ofrendas suban hasta tu altar y que el efecto de ellos sea abrir las ventanas de los cielos y descienda bendición hasta que sobreabunde, que en la generosidad de tus hijos el cielo sea generoso con ellos, que con la medida que miden sean medidos y se les devuelva una medida apretada y remecida, una abundancia en prosperidad del cielo. Bendice la necesidad económica de cada uno de mis hermanos y allí en su lucha financiera tu victoria venga a ellos. Trae victoria sobre tu pueblo. No permitas que la escasez y la miseria nos corone. Somos tus hijos. Corónanos con tu abundancia. Corónanos con todo don y toda bendición. Está escrito en tu palabra: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Hay victoria y porque Dios suplirá todas mis necesidades. Tú bendecirás a cada familia. Yo reprendo todo espíritu de conflicto financiero, toda obra del diablo para traer miseria, toda obra del devorador lo declaro cancelada por el poder de la sangre y por la efectividad de la obediencia y fidelidad de tus hijos, Padre. Estoy orando por victoria en todas las áreas. Tu pueblo no será derrotado. Tu pueblo está determinado a vencer y a pasar al otro lado del mar, abriendo camino en medio del océano. Danos la victoria, Padre, en este día. Oro por la victoria contra todo temor. En el nombre de Jesús pongo los temores delante de tu altar, Padre. Fortalece a tu pueblo que es atacado a través de las diferentes obras de temor que el diablo les trae. No permita que tu pueblo sea invadido del miedo. Por el contrario, que la fe venga a ocupar el espacio que el temor nos quiere robar. Oro, Padre Celestial, para que ante todo temor venga una promesa, para que encontremos en la Biblia una fuerza espiritual para los temores que nos invaden. En el nombre de Jesús pongo los temores delante de ti. Oro por los temores generados por esta pandemia: temor al contagio, temor a la enfermedad, temor a la muerte, temor a la miseria, temor a la pobreza, temor a
a que haya destrucción colectiva. Padre, confiamos en ti. La historia del mundo está escrita por ti. Tú has determinado cómo ocurrirá todo al final de los tiempos. Por eso no tememos a lo que pueda pasar. Estamos seguros que el que determina el final del mundo es mi Padre, que ha hecho provisión para mí. Y cuando no haya más forma de estar en esta tierra, hay un lugar en el cielo, una casa, en la casa del Padre que está asignada para mí. Gracias, Padre Celestial, por tu provisión eterna, para que estemos en paz y en gozo. Reprendo todo temor profético, reprendo todo temor religioso, reprendo todo temor de inestabilidad social, reprendo todo temor social y colectivo. Declaro gracia de Dios trayendo paz al corazón. El príncipe de paz es nuestro Salvador. En la paz de Cristo somos más que vencedores. El que nos ha salvado es la paz maravillosa que Dios ha dado para darnos seguridad en Jesús. Está la paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz más grande que los noticieros, una paz más grande que las noticias dadas en las redes sociales, una paz más grande que una pandemia, una paz más grande que todo, aún más grande que la muerte, porque tú has vencido la muerte para darnos la victoria, Padre Celestial. Estamos luchando contra todo temor, y yo declaro en esta mañana que el Señor es mi ayudador. No tendré temor de lo que me pueda hacer el hombre. No temeré a circunstancias adversas, porque el más fuerte va conmigo. Es más fuerte el que está en mí que aquel que me está atemorizando. Recibo la confirmación de Dios en mí, dándome victoria sobre toda dificultad por la que pueda atravesar. Padre Celestial, en este día, reclamando la victoria, reclamamos la fe para vencer. Sí, Padre, porque es por fe y para fe, porque no podré vencer sin fe, porque mi victoria no depende de mi habilidad, ni de mi capacidad, ni de mis contactos, ni de mi destreza. Oh Padre, mi fe depende de tu, mi victoria depende de mi fe, esa fe que tú me das. Dame una fe para vencer mis gigantes, dame una fe para enfrentar mis propios retos, dame una fe, Padre, para salir vencedor de todas las dificultades que tenga que atravesar. Dame la fe, Padre, para enfrentar mis circunstancias. Dame una fe, así sea pequeña como un grano de mostaza, que pueda pulverizar las montañas que tengo al frente, Padre. Dame una fe acorde a mis retos, dame una fe acorde a mis dificultades para yo salir más que vencedor. Recibo fe, levanta tu mano, dile: incrementa mi fe, Padre, incrementa mi fe, dame una fe poderosa, dame una fe mayor a mis debilidades, dame una fe mayor a mis enemigos, dame una fe mayor a mis adversidades y circunstancias difíciles, dame una fe que me obligue a prevalecer creyendo en ti, Padre Celestial. Recibo la fe de Cristo, recibo la fe de mis mayores, recibo la fe de mis autoridades, y en esa fe soy más que vencedor. Oh, taría, shota, raba, baba, cota, raba, si, araba. Mi fe viene por el oír la palabra de Dios. Reclamo la fe por la palabra que he escuchado. Reclamo la fe, Padre, para confianza en lo que tú has dicho. Oh, de la mano del Señor iré en victoria, y su mano me profetiza grandes cosas. Habrá grandes cosas para mi vida, habrá grandes bendiciones. Dios da la palabra y Él la cumple, Él la dice y Él la ejecuta. Padre Celestial, lo que dices con tu boca, tú lo haces con tu mano de poder. Actúa según tu palabra en mi vida, en mi casa, en mi familia. Voy a vencer, soy más que vencedor. Este es el día de mi victoria. Padre, dame la victoria en mi crecimiento espiritual. Ayúdame, Padre, a crecer cada día en el conocimiento de tu gracia. No permitas que yo me desvanezca en la religión y que sea absorbido por costumbres humanas. Por el contrario, aviva mi corazón en una relación real contigo, Padre, que todos los días mi pasión por ti sea encendida. No permitas por ningún motivo, Padre, que la religiosidad y la experiencia me roben la inocencia de creer en ti, Padre. Quiero ser igual que el muchacho que un día encontraste hace tantos años, perdido en la vida, y me diste tu mano. Quiero seguir creyendo igual que siempre. Quiero seguir viéndote en confianza en ti, no en mi experiencia, Padre. Renuncio a mi experiencia espiritual y religiosa. Renuncio a mi experiencia de los años. Me postro ante ti, Señor, y confío en tu amor. Descanso en tus promesas. No quiero saber cómo hacerlo. Solo quiero que tú me des la victoria. Quiero caminar de tu mano. Quiero vivir bajo el control del Espíritu Santo. No quiero prescindir de tu amor y de tu compañía. Ayúdame, Padre. Dame
dame pasión, dame la victoria en mi vida espiritual. Enciende el fuego del Espíritu para este día, para esta semana, para esta temporada. ¿De qué me sirven mis experiencias pasadas? ¿De qué me sirve lo que viví ayer? Es hoy que te necesito, es hoy que preciso fuego, es hoy que preciso poder, es hoy que preciso una fe renovada, es hoy que te necesito en mis luchas para vencer, Padre. Ayúdame a tener este mismo espíritu hasta el último de mis días, Padre. No permitas que el tiempo y la experiencia me roben mi relación contigo, Padre. Reclamo la victoria de quien confía en ti, la victoria de quien sabe que tú estás de su parte y que no me dejarás, porque yo ya lo sé por tu palabra y también lo he experimentado en mi vida. Yo separado de ti nada puedo hacer, Señor. Separado de ti nada puedo hacer, te lo confieso de corazón. Yo lo sé, sin ti yo no podría, Padre. Sin ti sería un fracaso, sin ti mi vida sería un desastre. Te necesito cada día, no me abandones, no me dejes, Padre. Shita roba baba cotaraba saca tirará vacía. Mi fe viene por el oír tu palabra. De tu mano se hacen grandes proezas en mi vida. Tú das crecimiento a mi vida y mi hombre interior es renovado para la victoria. Renuévame para la victoria. Renuévame para estar a la altura de tus propósitos, Padre. En este día reclamo victoria sobre toda enfermedad, sobre todo desánimo. Gracias, Padre, porque tú inyectas vida a mi vida. Me inyectas la vida del resucitado, porque el Espíritu que lo levantó de los muertos está en mí. El Espíritu Santo vivifica mi cuerpo mortal. Por tus maravillosas promesas me has hecho participante de la naturaleza divina. Se renuevan mis fuerzas. Todo mi organismo y mi cuerpo es perfeccionado por la obra del Espíritu Santo. Recibo salud para vivir largura de días sobre la tierra y ser coronado de bien, de bendición, Padre. Me coronas de salvación con tu preservación. Bendice mi mente, Padre, renuévala. Dame ideas de gloria, manténme en paz. No permitas que amarguras, tristezas, odios, rencores y banalidades humanas me roben la eternidad de mi vida, Padre. Quiero vivir sujeto a ti y obtener la victoria. No voy a dejar que mi mente me enrede en los negocios del mundo. No me enredo en lo temporal, no me enredo en lo terrenal, no me enredo en pasiones humanas, no me enredo en tonterías terrenales. Tengo una vida de gloria que conquistar, tengo un peso de gloria que cargar. Por eso, Padre, dame la victoria. Enséñame a pensar en las cosas de arriba y desechar las de abajo. Pensar en lo eterno, Padre, y desechar lo temporal. Ayúdame a buscar lo espiritual y desechar lo humano. Dame un peso de gloria que me pueda sostener en victoria cada día, Padre celestial. Reclamo la victoria sobre mi cuerpo, sobre mi alma, sobre mi espíritu. Mi juventud se renueva, soy como las águilas. Mis ojos no se apagan ni mi fuerza me disminuye en el nombre poderoso de Jesús. Estoy llamando la victoria sobre toda mi vida, la victoria sobre mi familia. Hay victoria para mis generaciones, mi hogar se mantendrá sólido y fuerte. Hay victoria para todo conflicto y toda obra del diablo sobre mi casa. Mis hijos son más que vencedores, vencerán en toda circunstancia y en todo momento de apremio. Tu mano estará con ellos para sostenerlos. Hay victoria para todos los que amo, hay victoria para mis familiares. Todos conocerán la verdad, todos procederán a la salvación, no se perderá ni uno solo de ellos. Hay victoria sobre esta pandemia, saldremos airosos, saldremos en victoria y en gloria. Saldremos no solo sobreviviendo, sino que saldremos con botín, saldremos en victoria porque avanzaremos a nuevos niveles. Padre, oro por la victoria en este día y la recibo. Levanta tu mano, dile: recibo la victoria, recibo del espíritu de victoria que tú das y renuncio a todo espíritu de fracaso, a todo espíritu de temor, a todo espíritu de conformismo ante la mediocridad del mundo y ante la mediocridad de mis habilidades humanas. Recibo la excelencia de la plenitud de Cristo y recibo victoria sobre cada circunstancia por la que estoy atravesando. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial. Puedo escuchar el sonido de la lluvia de bendiciones que vienen sobre mi vida y sobre mi ministerio. Escucho la lluvia que viene de gloria, lluvia de crecimiento, lluvia de avance. Dios está regando mi vida para que sea fructífera. Gracias, Padre. Recibo mi victoria en el nombre poderoso de Jesús. Con tus manos levantadas, di gracias, Padre. Dile: estoy listo, Señor, listo para vencer,
listo para batallar ante toda circunstancia y salir airoso. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Aleluya. Esa victoria viene porque Dios la ha determinado. No depende del hombre, ni siquiera depende de ti. Tu victoria depende de Él. Por eso, abandónate en sus manos. No necesitas saber cómo lo va a hacer Dios, ni cuándo lo va a hacer. Tú solo debes saber que Él lo va a hacer. Y Él lo va a hacer en el tiempo propicio, en el tiempo adecuado, en el tiempo determinado por el cielo, para que tú y yo podamos vencer. La vida cristiana es una vida de retos. Algunos creen que ser cristiano significa no tener problemas. No, lo que es ser cristiano es tener victorias. Y las victorias son el resultado de las confrontaciones que la vida nos presenta. Yo te invito para que te llenes de fe esta mañana y confíes en tu Dios. Enfrenta tu semana con la expectativa de victoria y hoy, cuando Canadá está celebrando el Victoria Day, el Día de Victoria, hoy, llénate de paz y de gloria. Que la victoria tuya no te la dio un país, te la dio el cielo. La victoria tuya se fraguó, se determinó en la cruz del Calvario. Allí Jesús murió por tus derrotas y Él se levantó de la tumba para darte la gran victoria que tú necesitas. Te amo y te bendigo. Les recuerdo que se mantengan firmes y sólidos. No se olviden de visitar nuestras redes sociales y también nuestros espacios de YouTube, el espacio de la pastora Angie, las semillas de fe y de este servidor. Por aquí les pongo el de la pastora Angie para que se suscriban a su canal y allí encontrarán las semillas de fe. De la misma forma, el canal de este servidor que les será de gran bendición para su vida espiritual. Estoy seguro que allí habrá materiales que les edificarán. Bueno, mis amados, le doy gracias a Dios por ustedes. Los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Les recuerdo, Jesús es nuestro pastor. Es por eso que nada nos falta. Y si Él está con nosotros, dígalo conmigo. ¿Quién? ¿Quién contra nosotros? Te amo. Feliz día.